Atento amigos de Tanuki TV Show, aquí los saluda Marcus Phoenix. Sigan al canal y vamos a patear traseros, mierda. ¿Qué tal amigos? Hoy estoy con el excelente actor de doblaje, Sebastián Lampur. Dígame, ¿cómo le ha tratado Chiapas en estos días? La verdad que bien, muy lindo, pude conocer algo y muy, muy a gusto, con ganas de conocer un poco más, de regresar. ¿Qué tal la comida? Muy rica, excelente, ahí estuvimos comiendo un poquito de todo, tamalitos de bola, en fin, de todo un poco, muy, muy a gusto. Me falta nomás llevarme mi café. Bien, díganme acerca de su carrera, ¿cómo inició usted en el doblaje? Pues inicié en el doblaje desde muy pequeño, siempre a través de la voz, y luego en mi tierra natal en Argentina estuve 15 años trabajando en lo que es la locución, hasta que finalmente hace ya 15 años me vine aquí a México para aprender el doblaje ya en forma y empezar a trabajar en esta carrera tan linda, ¿no? De sus personajes, ¿cuál le ha resultado más trabajo o más laborioso hacer? Hay personajes complicados, Eduardo, por ejemplo, de Mastín Foster es un personaje complejo, el Pato Lucas es un personaje también muy intenso, ¿no? Que requiere de mucha energía porque de repente pues se aloca y todo. Personajes, por ejemplo, me ha tocado grabar personajes que hablan en ruso, teniendo que hablar en ruso o en francés o en portugués, entonces hablar en otros idiomas, sobre todo cuando son idiomas que uno no lo sabe y los aprende solo por fonética, pues también es a veces un poco complicado, pero como todo en la vida, de las cosas más difíciles es donde más se aprende, ¿no? ¿Tiene algún personaje en especial que sea favorito? No, te diría que son varios realmente, ¿no? Muchos personajes importantes en mi carrera, como Marcus Phoenix, como Kiko, como Krusty, como el abuelo, como el Pato Lucas, como Darth Vader, en fin, son muchos, la verdad. Dígame su opinión al respecto de los youtubers que han empezado a entrar en el doblaje, como el Wherever y su hermano en Tortugas Ninja. ¿Los ha escuchado? La verdad que no los he terminado de escuchar, pero realmente creo que el hecho de los Star Talents en esto, pues es un poco complicado porque independientemente de la popularidad que tengan, pues esta es una especialidad bastante compleja que difícilmente se puede aprender en los 2 o 3 días que ellos están haciendo el doblaje, ¿no? Pero bueno, no deja de ser una cosa bastante llamativa para la gente, y tristemente hay muchas personas que piensan que porque hacer doblaje es hablar y todos podemos hablar, todos podemos hacer doblaje, ¿no? Realmente no creo que sea así. Todos podemos tener una cámara y podemos filmar, y no todos tenemos la capacidad de hacer videos como los que ellos hacen con tantos seguidores y con tanto suceso, ¿no? Yo creo que aquí de lo que se trata es, como todo orden de la vida, para poder lograr la excelencia, pues hay que especializarse en algo, ¿no? Y el doblaje no es algo que lo vayas a aprender en 2 días mientras haces un papel de una película, ¿no? Sí, claro. Bueno, ¿y hay una recomendación para los chicos que les llama la atención entrar en el doblaje? Pues mira, es un medio muy lindo. La primera recomendación, consíganse un trabajo de qué vivir, porque lamentablemente el doblaje está muy castigado, pero sin embargo, si tienen verdadera pasión por esto, prepárense, estudien teatro, estudien actuación, estudien canto, que ayuda mucho, tomen cursos, pero siempre tengan en cuenta que hay que tomar cursos con personas, con actores de doblaje en activo, con experiencia real, porque lamentablemente hoy en día pues hay mucha gente con este boom del doblaje que sale dando cursos, y como yo siempre digo, el doblaje es un arte que se aprende empíricamente por la experiencia. Entonces, para poder hacerlo bien, tienen que aprender con alguien que tenga verdadera experiencia en el doblaje y se las pueda transmitir. Y claro, como usted ha impartido cursos. Muy poco, lo he hecho en otros países, he estado en Argentina, en Costa Rica, pero la verdad que el problema de los cursos es que se lleva su tiempo, ¿no? Con un pequeño taller de 1 o 2 días sí te ayuda mucho, sí puedes entender de qué se trata, pero realmente el tema con el doblaje es darle continuidad con la práctica, ¿no? Sí, claro. Bueno, muchas gracias, y ahí lo tienen, amigos. Muchas gracias, saludos. Nos vemos.